Mira, pues es como el PRD se desliga de todas las alianzas que están por muchas cosas que han pasado, ¿no? De hecho, toda la gente nos pide que la alianza no estuvo muy bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nos vamos a ir a otro lado. Entonces, el PRD se deslinda de las alianzas y pues nos vamos por otro lado, porque sí, la verdadera izquierda está por otro lado, no por ese lado. No, la verdad no, estamos en desacuerdo en esa alianza y pues por eso nosotros nos vamos a otro lado, mejor. Nuestra Eso, ajá, usted comentaba que hay la planilla en sí que se integró en la coalición. ¿Hay gente del PRD? De hecho, del PRD no hay nadie del PRD en la planilla de Tlatelolco, no hay ni una persona ahí, ¿eh? No. ¿Hay entonces gente de quién entró ahí? Pues hay dos ayuntamientos, dos regidores de ayuntamiento, una de turismo, que era de turismo, y otra, una secretaria general de ayuntamiento. La Secretaría General del Ayuntamiento y la de Turismo y forman parte de la nueva planilla. ¿Quiénes son? Claro, sus nombres los conozco y no los tengo bien en la mano, pero sí, la que era de turismo y la secretaria general por parte del presidente actual ahorita. Digamos que PRD quedó fuera de la regiduría. Se quedó fuera de la jugada, así es. Y pues mucha gente todavía está tan conforme por esto, pero sí, pues la verdadera izquierda está en otro lado, ¿no? Nos vamos por donde está de ver la izquierda. ¿Quién estaría apoyando entonces a Movimiento Ciudadano? Pues la gente nos pide que apoyemos al PT y vamos a ver para dónde nos vamos y para el PT, no sé, pero sí, sería para otro lado. ¿El PRD está en desacuerdo de la coalición principalmente? El distrito 05 en partes no quedó mucho mucha gente inconforme. Eso es lo que nos dice. ¿Usted es delegado regional del PRD, nos comenta? De estatal. Nos toca desde lo que es el 05. Desde San José Chiapa hasta Tlaltempan. Así es. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función como delegado? Bueno, su función de delegado se acaba de formar comités estatales, comités municipales del PRD a municipios. Sí, y se formaron todos los comités, pero ahorita ya estamos en otro tipo de. No estamos de acuerdo, más de que la gente no está de acuerdo. Usted recibe su nombramiento, nos comenta, por parte del dirigente estatal. Del dirigente estatal, Érico Toñito Carmona. Exdiputado. ¿Cuándo se lo dieron? En diciembre. En diciembre. Desde diciembre usted está fungiendo como delegado estatal. Así, por eso ahorita pongo mi renuncia y estamos en desacuerdo con esas alianzas. Lógicamente, esto viene a dar otro sentido, porque mucha gente pensará, en el caso de Tlatlauquitepec, que el PRD, como va en la coalición Puebla Unida, que están de acuerdo en eso. No, de hecho, no nomás en Tlatlauquitepec, que en varias partes estamos en desacuerdo. Quedó mucho candidato del PAN. No verdaderamente quedó el PRD, ¿eh? En todas partes casi fue puro panismo. Por eso pues, que el PRD pues, se deslinda de todo esto, ¿no? Más aún que en Tlatlauqui quedaron fuera de la regiduría. No, sí, más que nada fuera de la regiduría, sí, pues la gente está incontenta, no está conforme. Lo que quiere es buscar su democracia en otro lado, ¿no? Y se seguirá trabajando. Pues, van con la verdadera izquierda. Con la verdadera izquierda, a donde pertenecemos realmente.